Estamos aquí en Babilonia, es el famoso León de Babilonia. Las tropas estadounidenses llegaron y balacearon esta figura. Es el palacio de Saddam Hussein. Bueno, y aquí frente a la puerta de Ishtar, que como les digo, la original está en el Museo Nacional de Berlín, igualita, del mismo tamaño, con las mismas incrustaciones. Esta es una réplica construida miles de años después, durante los tiempos de Saddam Hussein. Pero antes el turismo y la gente iraquí no podía venir y entrar y disfrutar de este lugar. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein y su séquito no se lo permitía. Hoy por hoy las cosas han cambiado y por fortuna los iraquíes ya pueden disfrutar de este escenario que es magnífico. Tiene 4.000 años de antigüedad, 2.000 antes de Cristo, 2.000 después de Cristo. Y la verdad es una pena que los iraquíes no hayan podido disfrutar de todo esto en tiempos de Saddam Hussein. Hoy ya incluso hasta la gente, pues ya se está acercando a este sitio, incluso para graduaciones, como vemos en estas imágenes. Estamos aquí en Babilonia, este lugar mágico, histórico, con una historia impresionante. Tiene más de 4.000 años este lugar. Aquí estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia. Aquí estaba la Torre de Babel. Estamos viendo todavía construcciones que con el paso de los años han sido recubiertas con materiales de la actualidad. Pero atrás de estas piedras o de estos tabiques de tierra, hay la construcción original, esta piedra, esta estatua, este tesoro de la humanidad fue encontrado justamente aquí hace ya varios años. Qué belleza de figura. La verdad es que es increíble que esto lo hayan hecho hace 4.000 años. Es una piedra de granito, o sea que es una piedra monolítica y la tallaron hace 4.000 años para que quedara de esa manera ese león sobre un ser humano que es el corazón de la fuerza de este país, dicen los historiadores. Bueno, si se fijan bien, el León de Babilonia tiene ahí algunas perforaciones. Vemos, por ejemplo, en la parte trasera de la figura, tiene perforaciones, y es que las tropas estadounidenses llegaron y balacearon esta figura sin saber qué es lo que estaban balaceando. Porque aquí estaban escondidas las tropas de Saddam Hussein y las tropas estadounidenses en su camino hacia Bagdad pasaron por aquí, hicieron esos destrozos. Ya les decía yo también esa estupidez que cometieron, porque llegaron los tanques estadounidenses y pasaron, circularon arriba de una carretera que fue hecha, construida hace 4.000 años. Pasaron sobre esta carretera, levantaron todos los materiales que se utilizaron para hacer esa carretera hace 4.000 años por el peso del tanque. Obviamente no soportaron tanto peso, pesan muchas toneladas los tanques. Pasaron por arriba y levantaron todo, y cuando se dieron cuenta de su estupidez, lo que hicieron fue traer tierra de otros lugares y tratar de borrar la estupidez que hicieron, borrar la evidencia, arrojando tierra de otros sitios. Antes este lugar estaba cerrado. ¿Y saben por qué estaba cerrado? Porque si volteamos para allá, está el palacio de Saddam Hussein. Ese palacio que fue construido durante su dictadura y que fue construido para sus fiestas o para sus invitados especiales. Aquí venían primeros ministros, presidentes de otras naciones del mundo árabe, y hacían unas juergas impresionantes. Aquí está nuestro traductor y nuestro... Pues sin este señor no podemos hacer absolutamente nada en Irak. Gracias a él y a otros dos compañeros pudimos trabajar y hacer todos los reportajes que ustedes han visto a través de las redes de nmas.com.mx y a través de los espacios informativos de Foro, un canal, por supuesto, un canal de noticias de NMAS. By the rivers of Babylon. Do you hear that wrong? By the rivers of Babylon.